con un popurrí de canciones latinoamericanas que hemos cultivado durante 50 años de actividad. Van a escuchar ustedes pues una cumbia colombiana dedicada a la Candelaria, a la Candelaria, cuando llegará a la Virgen de Candelaria. Padre Mariano, usted sabe lo que es eso, ¿no? Escucharán La Flor de la Canela, la hermosa canción de Chabuca Granda que hemos grabado con nuestra queridísima amiga María Dolores Pradera. Van a escuchar ustedes Viajera, un bolero de García Morcillo que creo que interpretamos anoche en televisión en el espacio de Tiempo Feliz, ¿no? Fue anoche, sí. Estoy ya medio trastornado. Fue ayer, sí, ayer tarde en Madrid, en Telecinco. Van a escuchar ustedes Palmero Suba la Palma, que es una gran contribución. ¡Qué maravilla! La gran contribución de la isla de La Palma a Perú, es una de las marineras más celebradas en Lima. También la ha cantado Chabuca Granda. Después van a escuchar de Cuba, espero que lo canten con esas voces tan buenas que tienen ustedes, La Guantanamera. Una cueca a caballo entre Argentina y Chile, las dos puntas tienen el camino. Van a escuchar La Muralla. Decía anoche en ese programa Íñigo, yo estoy cansado de decirlo, que nos lo suprimió porque estaba el doctor Barnard. El doctor Barnard era de Sudáfrica, Sudáfrica tenía la apartheid, donde los pobres negros estaban apartados. Y íbamos a cantarla incluso con lo que nos marcó la censura, del sable de don Manuel en vez del sable del coronel. Lo dijo él. Yo estoy cansado de decirlo durante 50 años y nadie me creía, pero anoche lo dijo él, con lo cual es verdad. Todo eso rematado con una maravillosa canción cubana titulada El Cuarto de Tula. Se cogió candela, se quedó dormida y no apagó. Para todos ustedes, 50 años con Latinoamérica. Yeah.
arriba la cueca y la sal.